través del tiempo, los hombres han usado distintas formas para intercambiar sus bienes y para almacenar la riqueza. Entre los antiguos mexicanos, los granos de cacao tenían un valor especial para cambiarse por otras mercancías. En las islas del Pacífico, las conchas de mar y otras piedras preciosas se utilizaban con el mismo fin. En otras civilizaciones, las joyas que portan las mujeres constituyen el depósito de la riqueza familiar. Para nosotros, el dinero y los bancos son indispensables para realizar todo tipo de intercambios. De ahí la importancia de los bancos centrales, los encargados de fabricar el dinero y controlar su circulación. El Banco de México, nuestro banco central, responsable de emitir el dinero que se utilizaría en todo el país, fue inaugurado el 1 de septiembre de 1925 por el presidente de la República, general Plutarco Elías Calles. Sus principales impulsores, el secretario de Hacienda Alberto J. Pani y el joven abogado Manuel Gómez Morín, quien se convertiría en el cerebro financiero del gallismo, confiaban en el destacado papel que el banco podría jugar para desarrollar al país. La fundación del Banco de México vino a consolidar un largo esfuerzo de los grupos revolucionarios por dotarse a sí mismos y al gobierno revolucionario de una fuente de financiamiento y crédito indispensable para darle viabilidad y sustento a un gobierno que estaba emergiendo de 10 años de luchas civiles. El Banco de México representaba en el programa de reconstrucción de la Revolución Mexicana la oferta de que habría estabilidad en el valor del dinero. Con la fundación del Banco de México se ponía fin a una serie de intentos traumáticos por fundar un banco central, intentos que se remontaban a 1822, cuando el fugaz emperador Agustín de Iturbide concibió crear el Gran Banco del Imperio Mexicano. Otro antecedente se vivió durante la larga dictadura de Porfirio Díaz, cuando el Banco Nacional de México, de capital francés y español, y el Banco de Londres y México, de capital inglés, operaban como prestamistas del gobierno y emitían títulos de crédito que prácticamente funcionaban como billetes. ¿Unos 40 pesillos? No, unos 300. ¿300? Exacto, sí, señor. Ah, caray, pues, ¿no me alcanza? A ver. No, tranquilícese. Sí le alcanza. ¿Sí? Sí, hombre, ¿cómo no? Vaya, hombre. El triunfo de la revolución maderista y la caída de Díaz no afectaron la actividad bancaria. El detonante de una crisis de proporciones incalculables fue el asesinato del presidente Madero, producto del golpe de estado del usurpador Victoriano Huerta en 1913. Para enfrentar a las fuerzas revolucionarias que se unificaron en su contra, Huerta llevó a la bancarrota al sistema bancario al exigirle cuantiosos préstamos. Al agotar sus reservas, los bancos debieron imprimir exorbitantes cantidades de papel moneda, saturando el mercado y creando una inflación galopante. Por su parte, los revolucionarios, necesitados de fondos, también lanzaron sus propios billetes, aumentando el caos. Pero lo peor llegó tras la derrota de Huerta. Los revolucionarios se dividen y cada bando crea su propio dinero que solo circulará en el territorio bajo su dominio. Una derrota militar podía significar que los billetes de los derrotados perdieran su valor en un instante. A todos estos billetes la gente comenzó a llamarles bilimbiques, pues de un día para otro prácticamente no valía nada. 18 mil pesos. La desconfianza hacia todo tipo de papel moneda y hacia los bancos llevó a los constituyentes de 1917 a disponer que el gobierno federal sería el único encargado de la emisión de billetes. Desde ese momento, el gobierno de Venustiano Carranza y luego los de Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón intentarían, sin éxito, reunir fondos para crear un banco central. En este contexto, a fines de 1924, Calles y su ministro de Hacienda, Alberto J. Pani, establecieron un severo control del presupuesto,
logrando reunir 60 millones de pesos en oro para que el Banco de la Nación comenzara sus operaciones. De esta cantidad, una parte importante se conseguiría de los recortes efectuados al enorme gasto militar. Por eso, Alberto Mascareñas, primer director general del Banco de México, decía que la institución bien pudo llamarse Banco Amaro, en alusión al secretario de guerra, el general Joaquín Amaro. En septiembre de 1925, el Banco de México expidió su primer billete. La Gitana, como se le conoció, fue una creación de American Bank, empresa que fabricó los billetes mexicanos durante largo tiempo. La principal dificultad, la dificultad mayor, fue el rechazo que mostró el público a los billetes del banco, ¿no? El público rechazó los billetes y entonces el banco se vio muy, muy restringido para cumplir sus funciones de instituto emisor, ¿no? En 1927, el banco pasará a ocupar el antiguo edificio de la compañía de seguros norteamericana La Mutua, en la calle de 5 de Mayo, en la capital de la República. Luego de una profunda remodelación, a cargo del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, en la cual se integraron obras de destacados artistas, la nueva sede se inauguró en el mes de octubre. En el bello edificio se ofrecían al público servicios de ahorro y préstamos y todas las operaciones de un banco comercial. La relación con los bancos en esa primera época no fue propicia. En primer lugar, porque la ley no obligaba a los bancos, esto era voluntario, a asociarse y operar con el Banco de México. Y porque los bancos comerciales vieron en el Banco de México a un competidor privilegiado. Y entonces, pues, por eso lo hostilizaban. En estos años, el ambiente se vio ensombrecido por la guerra religiosa. También por el asesinato en 1928 del expresidente Álvaro Obregón, quien, a punto de reelegirse, fue victimado por un extremista católico. No obstante, la conducción de Plutarco Elías Calles, primero como presidente y luego convertido en el poder detrás de tres mandatarios, mantiene la estabilidad, lo que parece reflejarse en las finanzas. En 1932, se avanza en la consolidación del Banco Central, al establecerse como obligatoria la asociación de los bancos comerciales con el Banco de México. Desde ese momento, las reservas bancarias de todas las instituciones de crédito del país comenzarán a depositarse en el Banco de la Nación, convirtiéndolo en el Banco de Bancos. Por otra parte, la institución dejará de prestar sus servicios de ventanilla al público, eliminando la competencia y las asperezas con la banca privada. Al cancelar estos servicios, el banco también se libró de una serie de políticos y militares al estilo de Álvaro Obregón y Aarón Sáenz, los cuales se habían dedicado a solicitar préstamos que nunca reembolsaban. Pero además, los billetes emitidos por el banco comenzaron a ser aceptados por el público. Esto permitirá remontar la crisis platista de 1935, provocada por las grandes compras de plata realizadas por el gobierno de los Estados Unidos para fortalecer sus reservas. Al elevarse como nunca el precio del metal, la especulación crece y en México las monedas de un peso corren el peligro de desaparecer, pues su valor en plata es mayor que su valor como moneda. El Banco de México actuará con rapidez, sustituyendo las codiciadas monedas con nuevos billetes de un peso, los cuales son bien recibidos por el público, quien los bautiza como los camarones. Se detiene así la salida de la plata del país. Luego nace la tehuana. Esa fotografía fue motivada en un festival o desfile que hicimos con el y que estaba presente el general Cárdenas. Y quedaron por ahí las fotos tranquilamente. Pero cuando decidió el presidente que saliera el tipo mexicano,
le gustó la fotografía de la Tehuana y dijo, es un afortunado, bello rostro mexicano. Y volvió a ser selecta para salir en los billetes de 10 pesos. Sin embargo, el dilema del desarrollo siempre presente planteará nuevos retos al Banco Central. También en 1936, luego de expulsar del país al expresidente Calles y a varios de sus seguidores que agitaban el ambiente político, el presidente Lázaro Cárdenas iniciará un amplio programa de reformas sociales. Sin recursos, Cárdenas mirará hacia el Banco de México en busca de financiamiento. Por su parte, el banco, con el fin de evitar trastornos económicos, trata de aplicar reglas estrictas para los préstamos solicitados por el gobierno. Al final, Cárdenas se impone. El dinero para llevar adelante su programa de gobierno sale de las arcas del Banco de México, logrando como nunca antes amplios beneficios para la población, pero también causando fuertes desequilibrios en las finanzas públicas. El boicot contra México, a raíz de la expropiación petrolera de 1938, acompañado de una intensa fuga de capitales, precipita los desajustes. El peso caerá al pasar de 3.60 a 5 pesos por dólar. Y el Banco de México se retirará del mercado. Al finalizar los años 30, los tambores de guerra vuelven a sonar. El partido nazi, encabezado por Adolfo Hitler, consolida su poder dictatorial en Alemania. Es el terror que dará paso a la Segunda Guerra Mundial. En un principio, el conflicto parecerá afectar solo a algunas naciones. Sin embargo, el avance del ejército nazi llevará la guerra a toda Europa. Miles de personas huirán de la barbarie. Los capitales también buscan refugio. Y de un día para otro, al país comienza a llegar el dinero europeo, pues a diferencia de los grandes controles monetarios de otros países, México mantenía un régimen de apertura cambiaria total. Y de pronto los bancos se saturan de dólares que exigen ser cambiados por moneda nacional, lo que obliga al Banco de México a emitir tirajes especiales de billetes, llenando el mercado de circulante. Pero además, con los dólares acumulados, casi nada se puede comprar, ya que el mercado internacional permanecía cerrado por la guerra. Pero lo que pasa es que en ese tiempo México no podía importar. Eso fue el síndrome de Midas, estábamos llenos de oro, pero no lo podíamos utilizar, ¿no? ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque por la guerra prácticamente no había medios de transporte, ¿no? El barco se convirtió en un instrumento muy escaso durante la guerra. Y además, las economías de los países industrializados estaban totalmente orientadas a la producción bélica, ¿no? Por otro lado, los negocios fáciles crecen. Al existir dinero de sobra en los bancos, los especuladores se dedican a pedir préstamos para comprar terrenos, casas y otras mercancías, esperando que los precios suban al término del conflicto bélico. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Formidable. Terminé ya los recibos provisionales. Nos hinchamos, Alberto. No te lo dije. Tocará a la Secretaría de Hacienda y al Banco de México controlar la difícil situación que amenazaba desatar un proceso inflacionario. Claro que sí, la señora tiene razón, es un abuso lo que usted hace con nosotros. ¿Por qué no sabe que hay unos precios tope? ¿Usted no sabe, señorita, lo que es el mercado libre? La primera medida fue establecer un tipo de cambio fijo de 4.85 pesos por dólar. Otra medida consistió en establecer pactos de caballeros con los banqueros privados para limitar los préstamos especulativos. Pero el instrumento principal que permitió salir adelante fue el manejo de la tasa de depósito obligatorio, conocida como encaje legal. Los bancos centrales, precisamente, pedían que la banca comercial depositara una parte de los recursos que captaba
en el Banco Central para que pudiera hacerse frente a alguna variación en la situación de los bancos. Bueno, se llamaba encaje, pues ya para indicar que era una medida coactiva. Por cada peso que captaba la banca, ¿no? Primero el Banco de México lo obligó a la banca a que le trajera 20 centavos, ¿no? Después 30 centavos, después 35, después 40, ¿no? Hasta llegar a tasas del llamado encaje legal, incluso superiores al 50%. Esto no se había visto nunca antes en la historia de la banca central en ningún país, ¿no? De esta forma, el Banco Central comenzó a controlar el circulante que amenazaba con desatar una crisis de graves proporciones. Y pasado el vendaval, un buen día, tal como llegaron, los capitales golondrinos emigraron en busca de mayores ganancias. ¿Dónde irá Velocifer? Con la victoria de los aliados, el estallido de la paz devuelve la esperanza a millones de seres humanos. México, lejos del campo de batalla, vivía un proceso electoral del cual saldría victorioso Miguel Alemán como presidente de la República. Protesto. Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El nuevo régimen ya no contará con los capitales que trajo la guerra, pero la nueva situación de paz abriría los mercados internacionales, dando al país la oportunidad de reactivar su comercio exterior. En este contexto, el llamado presidente empresario impulsará un programa de industrialización donde las necesarias obras de infraestructura se harán con cargo al erario. El gasto público se elevará sustancialmente, pero siguiendo la tradición de otros presidentes, Alemán utilizará al Banco de México como su caja de financiamiento. Parte, los hombres de empresa buscan sobre todo en los Estados Unidos maquinaria y mercancías para el demandante mercado. Todos acuden a las importaciones y a veces al contrabando, ofreciendo satisfactores a una sociedad que quiere ser moderna y estar a la moda. Finas, transparentes, en colores siempre de moda, nylon puro de belleza incomparable. Son el complemento soñado y el atavío femenino. ¿Prefiera usted siempre medias medalla? Para asistir a la 14ª Convención de Banqueros, el licenciado Ramón Beteta, secretario de Hacienda, a bordo del avión que lo conduce rumbo a Tijuana, Baja California. Tengo instrucciones del señor presidente de la República para que la Secretaría de Hacienda proceda con toda energía contra quien pueda aparecer responsable de cualquier contrabando, con independencia de la riqueza, influencia, prestigio o amistad de quien resulte afectado. Los gastos del gobierno y las compras sin límite en el exterior ocasionan un constante drenaje de la reserva monetaria. A principios de 1948, el gobierno de Miguel Alemán debe enfrentar una de las peores devaluaciones que hasta ese momento se habían presentado. Cuando de 4.85 se pasa a un tipo de cambio de 8.60 por dólar. No obstante, el estallido de la Guerra de Corea contribuirá a levantar la economía mexicana. El sexenio alemanista concluirá sin complicaciones, pasando la estafeta al reservado presidente Adolfo Ruiz Cortines. La participación de los norteamericanos en Corea llevará a una expansión económica que aumentará el comercio con México. Algodón para paracaídas y variados productos agrícolas, pero sobre todo, braseros mexicanos cruzan las fronteras hacia el norte.
El auge parece llegar con los dólares. Pero la firma del armisticio en Corea induce de golpe una baja en la economía y abre un periodo de recesión en el país vecino. Y como dicen que cuando Estados Unidos estornuda, a México le da pulmonía, pues los problemas del país vecino repercuten sobre la economía nacional. En 1954, en pleno sábado de gloria, una nueva y grande devaluación llevará a que el peso se comience a cambiar a 12.50 por dólar. En la historia del Banco de México, junto a las imágenes de los fundadores Manuel Gómez Morín y Alberto J. Pani, destaca la figura de Rodrigo Gómez, director general de la institución durante el periodo 1952-1970. Don Rodrigo, quien al frente de la institución debió enfrentar la devaluación de 1954, convirtió al Banco de México en uno de los pilares para la reconstrucción de la economía nacional. Bueno, don Rodrigo fue un hombre realmente extraordinario. Don Rodrigo fue un autodidacta, tuvo muy pocos estudios formales, creo que apenas secundaria, por supuesto primaria, y no más, es casi increíble, pero era un hombre con una gran capacidad de aprendizaje, con una gran capacidad de lectura, una memoria portentosa, un gran observador y de una inteligencia y una intuición para la economía verdaderamente notables. Rodrigo era un gran político también y supo hacerse respetar e influir en políticos hasta llegar a presidentes. Los años 50 son años de profundas transformaciones. Al final de la década, de un total de 36 millones de mexicanos, más de la mitad vivían en las ciudades y grandes poblaciones. Señores, favor de hacerse para atrás. El México rural daba paso a la nueva realidad de lo urbano, con nuevas demandas, expectativas y sueños. ¿Su boleto, joven? ¿Qué no tiene vuelto? No es todo lo que tengo. Pues, ¿por qué se sube el camión sin vuelto, hombre? ¿Qué? ¿Va a ser unos bancos de México? ¿Qué cosa? Y si en lo político, el régimen de partido único y sus métodos clientelares y corporativos aseguraba la estabilidad, en la economía no sucedía lo mismo. Los constantes desequilibrios afectaban sobre todo los salarios y los niveles de vida de la población. No fue casual que en aquellos años, a las protestas por la ausencia de democracia, se sumaran sentidas luchas por mejoras económicas. Como director general del Banco Central, don Rodrigo Gómez fue uno de los impulsores de los cambios profundos que sufrió la economía nacional. Primero, al lado de Antonio Carrillo Flores, secretario de Hacienda del presidente Ruiz Cortines, y luego, durante 12 años, con Antonio Ortiz Mena, quien dirigió la Hacienda Pública durante los sexenios de los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Entonces ellos hicieron una mancuerna formidable, don Antonio en la Secretaría de Hacienda, don Rodrigo en el Banco de México, para que después el país progresara mucho dentro de aquella época que se llamó el desarrollo estabilizador. Durante 18 años no hubo ninguna devaluación. El tipo de cambio, de 12.50 pesos por dólar, se mantuvo sin alteraciones. El crecimiento económico, como nunca antes, alcanzó tasas de entre el 7 y el 11% anual, lográndose todo esto sin inflación, sin exportar petróleo y sin endeudamiento externo importante. Y el Banco de México tuvo actividades que en otros países pues no hubieran sido vistas como ortodoxas, como era la canalización selectiva del crédito a ciertos campos de acción, como la agricultura y la ganadería, el fomento industrial en general, el establecimiento del FOBI, que todavía existe, para la vivienda de interés social. El Banco de México era una banca central de desarrollo, no una banca central como algunos pretenden, cuya única función y exclusiva casi
es cuidar la estabilidad económica del país. No, una de las lecciones que nos dejó don Rodrigo Gómez es que no puede haber estabilidad monetaria y cambiaria si no hay también desarrollo económico y social. En 1969, el Banco de México comienza a producir sus propios billetes, que hasta ese momento se hacían en el extranjero. Las reservas vuelven a crecer al pasar de 412 a 820 millones de dólares. También hay que señalar que aquella época del año 58 al año 70, el mundo en general, la economía internacional fue muy próspera. Eso también ayudó. Rodrigo, yo creo que la mayor parte de su vida activa la dedicó al Banco de México y murió en agosto de 1970. Por cierto, el mismo día que renunció a la Secretaría de Hacienda, don Antonio Ortiz Mena. Así es que fue un golpazo, una conmoción doble para la comunidad financiera y económica del país. Al cerrar la década de los 60, la economía mexicana era ejemplo de éxito y estabilidad. Sin embargo, una vez más, el carácter antidemocrático del régimen era cuestionado a fondo. Iniciar la nueva década, el panorama económico tan propicio da un giro inesperado. El dólar se devalúa y los países productores de petróleo elevan los precios del crudo, creando graves desajustes en la economía internacional. Para el Banco de México y para el país, se abrirá una larga etapa de dificultades en virtud de las políticas expansivas de los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, financiadas en gran parte con créditos del exterior y del Banco Central. Lo que hay es una angustia nacional por tratar de solucionar todos los rezagos que tenía el país, pero la gran falla del presidente Echeverría es de que no hizo una reingeniería institucional que permitiera acompañar ese deseo, ¿no?, de tratar de resolver todo, ¿no? Con Echeverría, si bien el gasto público benefició a sectores como el educativo, la caída fue dramática y en 1976 el tipo de cambio de 12.50 pesos por dólar, mantenido durante 20 años, pasó a 25 por dólar. Y donde creo que mi gestión tuvo más éxito fue en el de adoptar medidas por el Banco Central, tanto de canalización selectiva de crédito a los sectores más necesitados a través del encaje legal, tanto a la agricultura y a, naturalmente, a la mediana y pequeña empresa. López Portillo comienza su régimen aplicando una férrea disciplina que se rompe ante la cuantiosa entrada de divisas que comienzan a producir los ricos yacimientos petroleros descubiertos en el sureste del país. Los préstamos del exterior, respaldados por la bonanza petrolera, también comienzan a llegar. El país se convirtió, en unos cuantos años, en un nuevo rico. Y actuamos, desafortunadamente, ya en los primeros años de la década de los 80s, como verdaderos nuevos ricos. Y sobre todo, rompimos con mucho de la disciplina en el manejo de la política económica. A partir de 1981, la caída de los precios del petróleo cortarán de tajo la entrada de divisas y las expectativas de mantener las altas tasas de crecimiento. A mí me tocó devaluar la primera en el 82, y yo devalué de 23 que estaba a 47. Y ahí me sacó López Portillo del banco y me mandó a Moscú de embajador.
Sin embargo, algunas medidas tomadas por el Banco Central trascendieron a la crisis. Entonces echamos a andar los CETES, que ahora pues, ya se conocen bastante y todo. A mí se me ocurrió, y a Leopoldo Solís, que podíamos ya poner los CETES en México, que ahora se cotizan cada semana y son la base de las tasas de interés. Entonces salió muy bien eso. Después, a mí también me toca iniciar lo que se llama la banca múltiple. Creo que la evolución de la banca especializada a la banca múltiple, que se dio en los años 70, fue algo muy positivo para el sistema bancario mexicano. Si todo se hacía en una misma institución, se diversificaban los riesgos de la operación bancaria. He expedido en consecuencia dos decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. Al final, la crisis motivó una apresurada nacionalización de la banca. A partir de 1983, el gobierno del presidente Miguel de la Madrid deberá dirigir sus esfuerzos a combatir la inflación, a corregir los desequilibrios económicos y a rehacer la confianza de la comunidad internacional. A mí me tocó desde 1982 arrostrar una de las crisis para entonces la más grave, se decía, de la historia económica de México. Al iniciar la década de los 90, los cambios implementados durante el sexenio del presidente de la Madrid en cuanto a disciplina fiscal y adelgazamiento del Estado se profundizan. Ascenso al poder de una nueva generación de políticos con ideas más agresivas sobre el papel del mercado y la apertura económica cambiaron el rostro del país. Sus reformas convirtieron a México en un paraíso para los inversionistas. Medidas como la renegociación de la deuda, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, la acelerada privatización de grandes empresas y de la banca, así como el otorgamiento de la autonomía al Banco de México, fueron parte medular del nuevo proyecto encabezado por el presidente Carlos Salinas. Y esta autonomía consiste en que ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. Y esto es una reforma de enorme trascendencia. Y yo diría que fue principalmente el doctor Aspe y yo mismo quienes empujamos más este proyecto, que fue muy bien acogido por el entonces presidente Eliseo Salinas. En épocas pasadas, cuando el Banco Central no tenía el estatuto de autonomía, pues el gobierno federal podía ordenarle pues que le diera vueltas a la maquinita, que se imprimieran más billetes para poder financiar al propio gobierno. Ahora con la autonomía, pues ninguna autoridad, o sea, el gobierno no puede darle instrucciones al banco de que imprima más billetes o que le dé crédito. Y esto es importante porque le da al banco la posibilidad de enfocarse a su función principal, que es la de preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional. En su nueva condición de organismo autónomo, el Banco de México enfrentó en diciembre de 1994 la grave crisis que afectó a la nación y que llevó a una devaluación de 3.50 a más de 7 pesos por dólar. Bueno, yo diría que el problema de la autonomía que se le da en 1993 es justamente que, por ejemplo, el Comité de Cambios, que es el que decide la política cambiaria, ese tiene mayor participación de la Secretaría de Hacienda. Creo que debería ser al revés. Lo cierto es que si en ese momento el Banco de México hubiera tenido mayor autonomía, la decisión la hubiera tomado por sí mismo, sin necesidad de haber consultado a nadie. Creo que ese es el punto fundamental
de la autonomía del Banco de México, el que las decisiones se tomen en una forma colegiada, ciertamente, pero con mayor capacidad para decidir por sí mismo de la propia instancia. Porque con el tipo de cambio controlado como estaba en las bandas de flotación, el Banco de México realmente no puede ser autónomo, porque tiene que estar apoyando los tipos de cambio, ¿no? Pero cuando el tipo de cambio empieza a ser manejado flexiblemente, bueno, no manejado, bajo un esquema de tipo de cambio flexible, entonces el Banco Central ya puede ser efectivamente autónomo. Autónomo desde el punto de vista político, en el sentido de que los gobernadores no pueden ser removidos por el presidente de la República, ¿no? La Junta de Gobierno no puede ser removida por el presidente de la República. Solamente puede ser removido por el Senado y por causas muy específicas y realmente graves. A la administración del presidente Ernesto Zedillo le tocará luchar contra las circunstancias adversas para recuperar la dinámica del crecimiento, cumplir los compromisos con el exterior y abatir la inflación, que alcanzó alarmantes índices de más del 50%. Durante todo este proceso, el Banco de México llevó adelante una política monetaria totalmente ortodoxa, convirtiéndose en un pilar en la lucha contra la inflación. Históricamente, el Banco de México, a pesar de ser un superbanco que en su momento pues hizo mover las cejas hacia arriba a los empresarios, de todos modos es un banco que ha actuado con mucha responsabilidad, salvo casos aislados. En la época de José López Portillo, en términos generales, yo diría que el Banco de México actuó con un gran sentido de responsabilidad. La función de crear dinero no debe estar en manos de los gobiernos. ¿Por qué? Porque se dice, con razón, que los gobiernos siempre están sujetos a presiones enormes para que gasten más en todo género de fines, de propósitos, y a la vez están los gobiernos sujetos a grandes presiones para que cobren menos impuestos. Bueno, si los gobiernos ceden a esas presiones, obviamente lo que se produce es un gran déficit. A través de su historia, el Banco de México ha realizado importantes aportaciones al país en su carácter de banca central y como promotor del desarrollo económico. Seguramente el futuro planteará nuevos retos. ¿Cuál es el futuro del banco? Primero, cumplir cabalmente su función y lograr la estabilidad de precios. Segundo, mantenerla. Y tercero, desde luego, el tratar de comunicar a la gente lo que está haciendo y por qué el banco es una institución al servicio de la gente.